Hola, mi nombre es Stephanie Napoli y el día de hoy te traigo un nuevo video. Y en este video tenemos un invitado especial, mi esposo Luis. Este video será un poco diferente porque no será un tutorial ni nada de eso. Va a ser un video específicamente sobre cómo Luis fue su experiencia y cómo logró sacarse la tarjeta NIE. Le voy a hacer un par de preguntitas y él nos las va a estar respondiendo. Si no me sigues, aparezco como @StephanieNapoli y también dejaré el Instagram de mi esposo porque él también ha ayudado bastante a varios. Entonces, las mayores preguntas que me hacen es sobre esto. Así que aquí vamos a resolver algunas de sus dudas. Ok, en mi caso, la tarjeta NIE, número de identificación de extranjero, la saqué por ser familiar de un comunitario de la Unión Europea. En mi caso, esposo de Stephanie, por ser esposo de un español. ¿Cómo fue el proceso para tú pedir la cita? Para pedir la cita, tienes que meterte por internet, por el extranjería, pones en Google o lo que sea, cita en extranjería y te va a salir la página oficial de extranjería, dependiendo de donde lo vayas a hacer. Tenerife, Madrid, Barcelona, donde sea. Y te dicen, te dan un link donde haces la cita. Te llenas tus datos. La forma de llenar tus datos para solicitar la cita es con el pasaporte. Cuando yo lo hice fue, tuve que enviar un correo y luego me lo respondieron y me dieron la cita. En estos momentos ya no es así. Ahora te metes por la página en internet y llenas el formulario de lo que te hacen y de una vez te llega la cita al correo y para la fecha. Ahora, ¿qué poco consejo yo puedo dar de eso? Las citas tardan aproximadamente 3 meses, básicamente, depende de lo que vayas a hacer. Entonces, mi consejo es que si estás próximo a hacer estos trámites o quieres ahorrarte tiempo, lo hagas con antelación, lo hagas con mucho tiempo de antelación. Por ejemplo, si ves que, qué sé yo, estás es octubre. Y sí, es que a ver si alumbra un poquito más. Es octubre y quieres, y sabes que vas a llegar a España en diciembre, pues pide la cita de una vez en octubre, no importa en qué país estés. Lo importante, sí se puede. Lo importante es que con tu llenes el formulario para generar la cita. Con tu pasaporte, que es tu documento de identidad en todos lados, lo puedes hacer. Vale. Ese el proceso de lo que tardó la cita en que te la dieran fueron como 3 meses, ¿no? Sí, es lo que tardó. Okay, ya saben, son como aproximadamente 3 meses lo que tarda, así que pueden ir adelantando eso para que cuando lleguen ya sea menos tiempo. Ahora, en esa cita ya te dicen los requisitos que necesitas, ¿no? Lo que tienes que llevar. El papelito. En la misma página te dicen los requisitos que tienes que llevar. De todas maneras es bueno informarse. Los principales requisitos son pasaporte en vigor. Tienes que ser tu pasaporte, o si eres de Venezuela, por ejemplo, yo tengo prórroga en vigor. El pasaporte original, eso lo necesitas para todos lados. ¿Sí? Y fotocopia completa del pasaporte. Cuando hablo completa es desde la página 1 hasta la última página. Desde la página por delante, por detrás, absolutamente todo. Todo. Aunque ellos lo que más necesitan es la página de tu, donde sale tu cara, tus datos, y la del pasaporte, sí, la de la prórroga, si sí es en ese caso. Pero te la piden todo. Todo completo. Vale. Te piden. Lo de la convivencia, ¿no? Ajá, vale. Te piden un certificado de convivencia. Un certificado de convivencia es donde tú vives. Si tú llegaste a X parte. El empadronamiento. Te empadronaste. Empadronarse es que fuiste al ayuntamiento de la zona donde vives y te registraste como que vives ahí, en esa casa. Entonces, en ese ayuntamiento pides un certificado de convivencia. De que vives con tu pareja. De que ahí va a aparecer que vives con tu pareja o con las personas que vivan en esa casa y bueno, que vives ahí para saber dónde vives. El otro punto es el contrato de trabajo, porque normalmente piden que la pareja, es decir, la que tiene
o él o la, lo que sea, que tiene la nacionalidad, tiene que tener un contrato de trabajo, ¿ok? ¿Sí o no? Sí. Ok. Eso, el contrato de trabajo de la pareja es para demostrar que económicamente los dos tienen un sustento. Si no es así, tendrán que demostrar una cantidad alta de dinero para poder mantenerse sin trabajo. Exacto. Que en estos momentos no lo sé, pero es una cantidad grande, pongámoslo que pasan los 3.000 euros. Sí, es bastante. Pasa eso. Ahora, como nosotros estamos llegando básicamente y Stephanie no obtuvo el contrato de trabajo, pues fuimos así a la cita a entregar los documentos que nos pedían. Y nos explican que, yo les explico que en mi caso yo tengo más oportunidades de conseguir el trabajo. Se hace porque por mi profesión o por lo que sea. Paréntesis, él estudió cocina, esto es una isla, hay mucho turismo, lo cual hay demasiada gastronomía. Por ende, él era el que tenía como más fácil el conseguir el empleo. Cierre paréntesis. Claro, esto no sé si sea algo que funciona o no, pero pasó. No sé si me dieron el número porque éramos una pareja de hecho, que es lo que es por lo que dan el NIE, el número. ¿Le puedo hacer la comunicación? Ya, no es que tienes que llorar, no es que tienes que, o sea, dar lástima, no. Ya desde el hecho de tú ser esposo de comunitaria, tienes un derecho. Exacto. A eso. O sea, no tienes que dar muchas explicaciones. Bueno, me dan el número. Vale, a este punto es importante. Ya va, no. Ya, escucha. Es que estaba hablando. En los documentos que te piden. Ajá, viene el certificado de convivencia, pasaporte, copia original, completo, ya saben. Lo de el contrato de trabajo, el DNI de la pareja. Te pidieron también foto, que en Venezuela se dice foto tipo carnet. Aquí es foto para DNI. Formato DNI. Entonces es un poquito más grande y le pidieron tres. Me acuerdo que fueron tres. Consejo, baja hay unas máquinas. Hay unas máquinas o que valen 5 euros y sacan fotos formato DNI. Metes el billete, te sacas la foto y te sacan todos los estilos de tamaño y formato que necesitan en extranjería o para las cosas de DNI. Eso es una forma. La otra es que vayas a un locutorio. En Venezuela se llama cyber. Sí, en Venezuela es un cyber. O sea, un lugar donde tienen las computadoras y todo. Y le pides a la persona que si tiene para tomar foto, que te saque que te saque foto formato DNI y ahí te la saca. ¿Quieres agua? Es que te siento así. Tipo está enfermo y lo estoy haciendo abrigar. Qué malo eres. ¿Cuál? Ajá, el acta de matrimonio también te lo piden, obviamente, el acta de matrimonio apostillado. Y el recorrido. ¡Es un dictado! Ok, amigos, volvimos. Lo que pasa es que se había descargado la cámara. Logré cargarla un tilín. Y bueno, nos quedamos en lo que viene siendo el acta de matrimonio. Así bueno, que háblanos un poquito sobre eso. Vale, como yo estoy casado con Stephanie, o en el caso de que sea pareja de hecho, tienen que demostrarlo, y la manera para demostrarlo es el acta de matrimonio. Si vienes de otro país ya casado, tienes que traer el acta de matrimonio apostillado. No sirve de otra manera, tiene que estar apostillada para que esté legalizada por el AYA. Si no, no te la aceptan. Vale, entonces, si tú vienes acá a España, donde sea, y te casas, pues ahí te dan un acta de matrimonio que te casaste por acá y la llevas. Exacto. O sea, que ya por ahí no tienes problema. Te van a pedir una copia de esa partida de matrimonio, acta de matrimonio apostillada, la copia, y ellos se van a quedar con la copia. La original no te la van a quitar, la original te la quitan en otro lado, que eso es otra cosa, eso es cuando registras el matrimonio en el registro civil, para el libro de familia y esas cosas, pero eso no tiene nada que ver con extranjería, así que bueno. Vale. Eso es cuando estás casado, ¿verdad? Sí. Cuando es que sí, porque traes a tu hijo, porque tu madre, esas cosas, eso es otra cosa. Son otros tipos de documentos, pero siempre que vengas de otro país, tienes que tratar de traer las cosas apostilladas.
apostillada para que te la recibas. No. Ah, el acta de nacimiento, otra cosa. Tiene que, él tuvo que mostrar su acta de nacimiento apostillada también. En mi acta de nacimiento la apostillé también y la traje porque me la pidieron para... Es sí. Para saber de dónde vengo, quién soy, dónde nací, todo eso. Creo que también pidieron a mí la literal. A la comunitaria, a la persona comunitaria, le piden el DNI. ¿El DNI? En extranjería solamente le van a pedir. ¿La literal, no? En extranjería solamente le van a pedir el DNI. Yo explico vale. Más porque te van a ir. Lo que pasa es que yo a veces iba en otro mundo. Bueno, esos son los documentos que nosotros nos recordamos, así que lo vamos a dejar hasta ahí. A ver, el tema de los documentos, igual voy a tratar de dejarles abajo en la descripción el link de la página de extranjería, que imagino que ellos deben tener mucha más información sobre los requisitos que te piden. Otra cosa que te piden es el seguro privado. Ah, sí, ojo con eso, piden un seguro privado a la persona que no tiene la nacionalidad, ni le pararon. Lo explico, el seguro privado no los pidieron, dijeron, ¿tienes un seguro privado? Y yo, sí, me lo saqué porque yo me había asesorado. ¿Qué pasa? Tú vas a... cuando no estás trabajando, no tienes seguridad social. Entonces te piden un seguro privado para que te cuiden. Si te pasa algo o lo que sea. He escuchado de personas que no llevaron el seguro privado porque su pareja ya tenía trabajo. Entonces no vale. Necesitaron de eso. Ok. ¿Tú lo puedes llevar o no lo puedes llevar? Queda de tu parte. Si lo llevas es mejor llevarlo. Mi consejo es que si estás económicamente corto, te averigues muy bien en aseguradoras, que sea lo mínimo que tengas que pagar. Lo más básico, lo más barato. Lo más básico, lo más económico. ¿Por qué? Porque ese seguro lo vas a pagar básicamente un año completo. Cuando tú pones un seguro es prácticamente que te casas por un año. Sí. Y tienes que pagar... como lo mínimo. Pagar mensualmente lo que te exige ese seguro. Exacto. Cada cuota. Entonces si consigues uno económico, vas a pagar así poco los meses. No te va a afectar en el bolsillo. Ya terminamos el tema de los documentos. Ahora quiero brincar a lo que viene siendo, ¿cómo fue tu experiencia con todo ese movimiento? O sea, tú llegaste, entregaste el día de tu cita, entregaste tus documentos, fui yo contigo, bla, bla, bla. Después de ese proceso de haber entregarlo, o sea, de haber entregado otros documentos, a ti te entregaron un papel, ¿no? Explica cuál es ese papel que te entregaron y qué puedes hacer con él. Vale, mira, entre los documentos que me piden en extranjería hay uno que se llama solicitud de permiso de residencia por familiar de comunitario de la Unión Europea. Ese es un permiso, ¿verdad? Tal cual dice permiso. En ese permiso rellenamos mis datos y los de ella. Formulario que te entregan. Sí, y ahí te ponen, ahí pegan tu foto, la foto que te piden. Tipo Carmen. La ponen ahí. Y la persona en extranjería te asigna un número. Okay. Ese número viene siendo como tu NIE provisional. Exacto. Vale, en esa solicitud, en esa hoja, sale un decreto. Ya, esto. En esa hoja sale un decreto. Con ese decreto, tú te informas y con ese decreto tú puedes trabajar, buscar trabajo o lo que sea. La persona en extranjería te dice, con este número tú tienes estás en todo tu derecho de buscar un trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué te lo dan? Porque ellos les conviene, o a ti te conviene, a todos les conviene que tú consigas un trabajo, te saques te dan un contrato de trabajo, hagas la seguridad social y lleves ese contrato de trabajo a extranjería para que te tramiten tu gestión, para que sea favorable. Para que vean que no eres una cara. Vale, porque eso. Ahora, ese papel, ese número, tiene una duración aproximada máximo de 3 meses. A partir de que te lo entreguen. A partir de que te lo entreguen, tienes 3 meses para conseguir trabajo y entregar documentos que te hayan faltado en extranjería. O ya llevarle el contrato de trabajo a ellos para que lo anexen a tu papel. Eso va a durarte 3 meses. ¿Qué pasa? En esos 3 meses se va a cumplir una resolución. Uh-huh. ¿Qué es la resolución? La resolución es lo que dice que si
tu situación es favorable o no es favorable. Si tu situación está buena o está mala. Si tu situación es correcta o es incorrecta. Es correcta okay. porque tienes los documentos bien y es incorrecta porque no. Así okay. de simple. En el peor de los casos, si es no, vuelves a hacer el mismo proceso. Lo mismo, igual, la misma cita, todo. Y, okay. va, y tratas de entregar los documentos correctos. En el caso de que sí, yo esperé. Yo esperé. ¿Qué? Yo esperé los 3 meses completos. A los 3 meses me llegó una hoja al lugar donde vivo que decía que era la resolución. Ajá. Decía, tu resolución ha sido favorable, por favor dirígete a la policía para hacer la toma de huellas y eso. Ajá. Bueno, antes que me llegara eso, en esos 3 meses yo pude trabajar. Yo trabajé, es más, trabajé en 2 lugares diferentes. Sí, es verdad. Les expliqué mi situación. Hay lugares que lo entienden, hay lugares que exacto, no. Exacto, paréntesis. Eso es otra cosa. Tú estás en todo tu derecho de trabajar, tú puedes. Otra cosa es la empresa. Ya queda en manos de la empresa donde tú entregues el currículum, donde vayas a buscar trabajo. Ya queda en manos de ellos si te aceptan o no te aceptan. Ellos también están en todo su derecho si ellos quieren aceptarte así con el NIE provisional o no. Entonces muchas veces puede pasar en que tú vas súper tranquilo con tu papel de que ay, yo voy a conseguir trabajo y la otra persona te dice lo lamento, pero así no quiero. Entonces para que estés claro en eso, que como hay gente que te dirá que sí, hay gente que dirá que no. La mejor manera de tú explicarle a las personas es diciéndole que con ese número tú tienes todo el derecho a trabajar, que según el decreto ese, si lo buscas y lo imprimes, lo demuestra, en la extranjería está todo eso, en la página sí, oficial. Te sale. Lo demuestra que tienes el derecho a trabajar, te van a decir, no, pero ese es solo una solicitud en algunos lugares. Entonces, no, si es la solicitud, pero con él yo puedo trabajar, luego que yo tenga el contrato de trabajo, se los llevo a ellos, me dan la resolución y ya. Sí. Así. O sea, lo mejor es explicarles para que ellos te entiendan. Yo expliqué mi situación muchas veces para poder trabajar. Sí. Vale, ¿qué pasa? Luego de que te da la resolución, vas a la policía, a la toma de huellas. Para hacer la toma de huellas, tienes que solicitar una cita en la policía. Tienes que pedirlo, está en internet, ahorita no me acuerdo, es el modelo 720, tasa no sé qué, tal vez en la descripción lo pones y ya. Vale, esa cita se pide con antelación, ¿por qué? Porque tarda. Sí. Esa cita la puedes pedir con tu número provisional o con tu pasaporte, da igual, es una cita. ¿Qué haces? Cuando tú veas que... A mí, por ejemplo, esa cita me tardó 1 mes. Sí. Entonces, que mi consejo es que si ya ves que tienes como 1 mes y medio, 2 meses con ese número provisional, pídela de una vez. Pide la cita, porque en algún momento de esos 3 meses te va a llegar la resolución, porque es un documento necesario. Vale. Cuando vas a la cita de la policía, la toma de huella, te pide la foto de estilo formato DNI, NIE, sí, DNI. Carné, para los que no entienden. La resolución que te dieron, ajá, obviamente que sea favorable, fotocopia del pasaporte completo y ya. No te van a pedir, yo pensaba que me pedían otra cosa. No, solo eso. Y certificado de convivencia para saber dónde vive. Sí. Ahí te hacen la toma de huella y te procesan para sacarte la tarjeta. La tarjeta que viene siendo tu NIE. Número. Ajá, NIE, ya vamos a decir ya plastificado. Algo así. El número que te dieron provisionalmente se convierte en ese número para ti, que va a ser tu identificación. Y ahí ya. Ya ahí, por ejemplo, de ahí. O te lo pueden dar de una vez, o lo pueden procesar y te van a decir, mira, en 30 días, en 45 días. A mí me dijeron, en 45 días, pases por acá y lo vienes a retirar. Y ya, listo. Ya te van a, y de todas maneras te van a dar una hoja que te indica que ya te están procesando. Y con esa hoja, si tú quieres hacer un documento, un banco, papeles o lo que sea, Lo puedes hacer con eso. Le dices, mira, ya yo estoy procesando. En algunos lugares te dicen, no, quiero la tarjeta de una vez. Sí, es que a veces se ponen muy exclusivos. Bueno, pero ese es el proceso. Ese es todo el proceso. Quiero aclararles con este video, es nuestra experiencia.
experiencia, lo que nosotros vivimos, lo que nos pidieron, todo eso, para evitar personas que vengan acá a comentarme cosas como eso no es así. Esa fue nuestra experiencia, ¿ok? Y estamos hablando de nuestro punto de vista. Otra cosa, pido disculpas que sea un poco oscuro, pero es que no he encontrado dónde colocar la cámara donde nos pudiéramos sentar los dos, así que disculpen que se vea la imagen tan oscura. Y pues bueno, ese ha sido todo el proceso del NIE de Luis. Pero bueno, sí, hasta eso. Aquí este eso. Video. Espero que les sirva de mucho a todas esas personitas que necesiten información sobre esto. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video. Digo, adiós. Adiós. Adiós.